A todas, a todas, bienvenido de nuevo a la Escuela Julián Besteiro. Bueno, yo ya hace unos días que no estoy. Como veréis, tengo una gripe que la cuido muy bien y no se me va, pero hoy no quería perdérmelo. Sobre todo no quería perdérmelo porque es que yo me he criado y he nacido a los pies de Cuelgamuchos. Yo soy de Villalba. Y entonces allí hemos tenido la cruz, como la llamábamos nosotros, pues desde que nací. Entonces a mí mi padre me contaba que era la cruz, porque estaba quien la había hecho. Él era niño cuando la guerra, pero luego sí es verdad que mi padre me contaba pues los hombres que ellos veían pasar en los camiones, cómo picaban la piedra, etcétera, etcétera. Entonces yo me he criado, pues eso, me he criado con la cruz. A nosotros nos llevaban de excursión allí. Yo he ido a bodas allí, a la Basílica del Valle de los Caídos. En fin, para nosotros era una cosa que nos ha acompañado pues toda la vida. Y siendo niña, pues bueno, pues yo veía la cruz, pero es más, las inmobiliarias cuando vendían una casa, vendían las vistas a la cruz como una cosa que, en fin, que daba valor a las viviendas. Sí, es cierto, ¿eh? Es cierto que era así. Porque eso lo he vivido yo. Yo me compré una casa y yo decía, esto tiene muy pocas vistas. Pues sí, hombre, pero se ve la cruz de los caídos, como que eso le daba un plus a la casa. Entonces, bueno, yo allí, Cuelgamuros, yo sabía que se llamaba Cuelgamuros porque mi padre le llamaba así. No le llamaba la cruz de los caídos, ni el valle de los caídos, ni nada de eso. Pero allí todo el mundo era... pues la cruz de los caídos, la cruz, ni siquiera de los caídos. Ahí decíamos la cruz y se acabó. Y nos llevaban, ya digo, de excursión. Yo he ido varias veces con el colegio a la cruz, que nos llevaban allí a pasar el día. Claro, no nos contaban nada, pero nos llevaban allí a pasar el día. Nos subían en un teleférico que había, que yo no sé si sigue funcionando o no, que nos gustaba muchísimo un teleférico. Nos subían hasta arriba, nos bajábamos y estábamos encantados con que nos llevaran allí a la cruz. Pero bueno, las cosas como son. Bueno, ya os he contado un poco mi vida y hoy tenemos con nosotros a Eduardo Raza Alonso, que es el abogado de la memoria y que le va a presentar Susana Huertas, que es la responsable de salud laboral y medio ambiente de nuestra federación de FICA. Así que, bueno, pues os dejo con ellos, que son los que tendrán cosas interesantes que contaros. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Isabel, y bueno, muchísimas gracias, Isabelis. Isabel, por la presentación, e Isabel también por contar conmigo para moderar la mesa. Es un placer poder estar aquí. Bueno, de hecho, estábamos hablando un poco antes que yo os sigo tipo postcat, pero sigo. A lo mejor venir es más complicado, pero sigo. Y bueno, y también encima cuando Isabel me propuso moderar esta mesa me pareció evidentemente muy interesante. Y además hoy nos hemos levantado, ¿no?, con la noticia, por ejemplo, de la EBAU, ¿no?, que han homogeneizado la EBAU para que sean las 17 comunidades autónomas lo más homogénea posible y han dado a elegir a los alumnos qué examen hacer, si el de Historia de España o el de Historia de la Filosofía. Y estaban los alumnos muy contentos porque no lo sabían el número de exámenes. Yo pensaba, Historia de España cae... Por desgracia, la Historia de España cae. Y entonces es la verdad que yo no creo que nos tengamos que enorgullecer tanto y que se tenga que estar tan contento. Evidentemente no le sube el número de exámenes, pero sí que es verdad que es una pena que los estudiantes, no, desde su más tierna edad, no estudien la Historia de España para que no vuelva a repetirse y que exista esa memoria democrática que tiene que existir y con la que no tenemos que... Tenemos que lidiar día a día porque sigue estando ahí, ¿no? Esa memoria tiene que estar presente. Bueno, yo sin más, porque seguro que estáis, y el interesante es él, ¿no? Eduardo Ranz Alonso, que cursó los estudios Máster Universitario de Derecho de la Empresa, Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, licenciado en Derecho y diploma en Empresariales, Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia de Comillas, doctor bajo el programa de investigación de medios de comunicación, alcanzando la calificación de sobresaliente mención cum laude por la Universidad Carlos III de Madrid, tesis dirigida por el periodista José María Calleja, abogado que logró la primera sentencia en la historia que autoriza la exhumación en el interior del Valle de los Caídos, así como más de 500 procesos sobre retirada de simbología de exaltación franquista.
Entre 2011 y 2015, vocal vecino de la Junta Municipal de Distrito de Retiro. De 2017 a 2018, asesor de la ministra de Justicia. Desde 2013, director y propietario del despacho Era Abogados, especializado en Derecho Laboral, Civil y Penal y profesor asociado a la Universidad Carlos III de Madrid, profesor de Derecho Laboral y miembro del turno de oficio del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid en Laboral, Penal y Violencia de Género. En la actualidad, abogado en ejercicio. Invitado en programas de La Sexta, Tertulias de la Cadena SER, artículos del Plural.com o Confilegal, colaborador en Infolibre.es, en la sección de consultorio jurídico. Vocal no judicial de la Junta Electoral de la Zona de Madrid en las elecciones autonómicas del 4 de mayo de 2021 y autor de los libros No matarás, Memoria Civil, año 2020, prologado por José Luis Rodríguez Zapatero, quien le definió como el abogado de la memoria. Gracias por el resumen, que seguro que hay más. Bueno, y ya te paso la palabra. Gracias por la presentación. Bueno, muchísimas gracias a la Fundación, a las dos Isabeles, a Susana. Disculpad el retraso por una confusión en la dirección, he ido al lugar que no era. Pero bueno, aquí estamos preparados para empezar la charla. Me llamó la atención la propuesta inmobiliaria de chalés, pisos y áticos con vistas a la Cruz de Cuelgamuros, como si la comparáramos con un piso en vistas a la Torre Eiffel, quiero decir. No es mala publicidad, pero claro, hay que exponer que efectivamente está muy bien lo que decía tu padre, que es Valle de Cuelgamuros. Desde los árabes es Valle de Cuelgamuros. Pasó a ser Valle de Cuelgamuros, de moros a muros en el siglo XIX, y ahora, gracias a una ley democrática, pues se ha recuperado su denominación original, que es Valle de Cuelgamuros, frente a una denominación que era Valle de los Caídos, que nació un poco con vistas, como dice Sánchez Albornoz, Franco admiraba mucho a sus reyes católicos, a Felipe II, y por eso trataba de tener una edificación más o menos cerca de lo que había hecho Felipe II, ¿no?, del Escorial. Tenemos aquí a Sánchez Albornoz en la foto. Sánchez Albornoz es testigo de la construcción de aquella locura. Él se escapó del Valle de los Caídos, de la construcción. Terminó en Francia, exiliado, en Argentina, en Estados Unidos, en Nueva York. Actualmente vive en Madrid. Su familia se tuvo que ir de España, unas conexiones con el gobierno de la Segunda República, distintas sanciones, y se tuvieron que ir de España por las múltiples sanciones que estaba sufriendo su familia. Y él regresó a España y tiene una reflexión importante. Él considera que ningún gobierno o nadie tiene que pedir perdón. Ningún gobierno democrático tiene que pedir perdón por lo que tiene que ver con el franquismo, por los gobiernos anteriores. En todo caso, dice Sánchez Albornoz, que quien tiene que pedir perdón es el Ministerio de Defensa, porque es el que lo ocasionó todo. El valle nace, se empieza a construir en el año 39, en un momento en que España se moría de hambre, de frío, de miedo. Se inaugura en el año 59. Seguramente si se hubiera inaugurado en el año 39 y no en el 59, pues habría sido otro valle. Ese camión que se ve en la imagen, esas cajas que transporta el camión, en cada caja hay 6-7 cuerpos. Aquel procedimiento era que las ejecuciones se producían en el año 36, en el año 39, más o menos el procedimiento era siempre igual. Sacaban a la persona de su casa, la llevaban a rastras, la apalizaban, efectivamente la ejecutaban, después el tiro de gracia y estaba en una fosa. Y después esa fosa era exhumada, en muchos casos sin que las familias lo supieran. Eran trasladados esos restos al Valle de Cuelgamuros con motivo de su inauguración, año 59. Y lo que se ve en esa caja son 6-7 cuerpos de esos cementerios o de esas fosas que eran trasladadas
al Valle de Cuelgamuros sin que muchas veces las familias lo supieran. Aquella tarde-noche, en donde estaban circulando esos camiones por distintas carreteras españolas al valle, pues hubo una sesión de cine doble gratis, para que la gente estuviera en el cine y no en la calle o en las carreteras viendo pasar esos camiones. Como nos dejó escrito el periodista José María Calleja, el franquismo se constituyó como un régimen que empezó matando y terminó matando. El Valle se rige por dos normas, año 40, año 57. Si recordáis el discurso inaugural de Franco diciendo que ese germen todavía no ha sido extirpado. El trabajo esclavo en la historia universal ha nacido como una labor, vamos a decir, que hace una segunda generación frente a las deudas contraídas por la primera generación, ¿no? Normalmente está muy relacionado con el tercer, el cuarto mundo, y generalmente son poblaciones que tienen dificultades para la concesión de un crédito, para obtención de un crédito, estudios, comunicaciones, carretera, etcétera, etcétera. Normalmente están centralizados. Pero este no era el caso de España. Es más, quienes construyen el valle muchas veces eran presos políticos, eran personas de la construcción, pero también había casos que eran ingenieros, que se les aplicó el sistema de redención de penas por obra pública, que esto venía a ser una de 30 años a 10 años, y además trabajaban, digamos, al aire público, al aire libre. Es verdad que murieron muy pocos en esa construcción, pero los que murieron fueron años posteriores, bueno, pues por una situación de trabajo, de hacinamiento, de falta de higiene, etcétera, etcétera. Además, eran los propios ingenieros republicanos los que le explicaban, en muchos casos, a quienes realizaban la obra. Este es cómo estaba la montaña de manera original, antes de la construcción del valle. Y es un monumento ganado con dinamita a la piedra. Entonces, muchas veces eran los propios ingenieros republicanos presos los que a lo mejor llegaba quien fuera del franquismo y ponía una dinamita de carga 8, me invento la cifra, y llegaba el ingeniero republicano y le decía, hombre, no, con 3 vale, ¿no? O el ascensor que habéis comentado antes. Ese ascensor tiene una historia que siempre está en reparación y además, de hecho, ahora mismo tiene hasta una antena de telefonía que capta la señal móvil y luego los religiosos la venden, esa señal. Tienen una entrada de dinero con esa señal del ascensor que habéis dicho, y hay una anécdota, precisamente un ingeniero republicano que estaba Franco en el ascensor con este ingeniero, y el ascensor, como marca la tradición, se estropeó. Y este ingeniero, en lugar de decir, vamos a ponerle final a esto, y nos ahorramos los 40 años que van a venir después, o los 20 y tantos años que van a venir después en ese momento, lo que hizo el ingeniero fue arreglar el ascensor. O sea, había un sentimiento de amor al trabajo, de respeto por el trabajo, aún en los propios presos, que eran de distintas clases sociales, ¿no? Con esto quiero decir que el concepto de trabajo esclavo no tiene nada que ver con el trabajo en la historia universal que nos ha enseñado el mundo, que tiene que ver con el trabajo esclavo, con la esclavitud. El valle tiene un valor catastral de 21 millones de euros. 21 millones de euros frente a 19 religiosos. Nos sale más o menos a más de 1 millón de euros tener a un religioso ahí. Además tienen una casa en Riaza. Riaza queda media hora en coche del valle. Y también de reducida población en la comunidad, por decirlo así, no habría ningún problema en unir ambas comunidades. Tenemos a niños cada día de martes a domingo en la abadía. No están en la escuela, no están en el instituto, no están con sus padres. Están en la abadía. Esto también supone una contradicción con la ley del menor. Tenemos también que se anuncian en Booking. Es decir, uno va al valle, paga una entrada por entrar en el valle. Bueno, que no paga ni tasa de basura, ya lo damos por imposible. Pero es que tampoco hay una situación en que tampoco su economía está clara. Hay una entrada de dinero, según parece, en el cepillo de unos 200.000 euros al año, que creo esto Ramón me puede corregir, creo que eso es capítulo 2 o capítulo 4 o algo así. No sabemos nada de ese dinero, no sabemos nada del dinero de la entrada cuando uno va
a visitar el valle. No sabemos nada de cómo se anuncian en Booking. Uno puede ir a dormir al valle por 30 euros, puede ir a comer por 10 o 12 euros o por 15 euros. Hay una cafetería. No sabemos nada de esos pliegos, no sabemos nada de ese concurso. En definitiva, si esto fuera cualquier ayuntamiento de España, ese ayuntamiento no llegaría a 31 de diciembre sin estar intervenido, ¿no? Con lo cual, esto nos hace entender, cuanto menos, una situación de elusión fiscal y también supone, yo lo he dicho muchas veces, un paraíso fiscal a 50 kilómetros de la capital española. Es decir, no solo no se mantienen ellos mismos, no pagan impuestos, nosotros encima les restauramos y además nos cobran por entrar. La cruz es la cruz más grande del mundo, sin exagerar, la cruz más grande del mundo, y alberga datados unos 33.000 cuerpos, de los cuales unos 18.000 pertenecen al bando republicano y los 15.000 restantes al mal llamado bando nacional. Digo mal llamado bando nacional porque quienes gobernaban eran los republicanos, quienes tenían las instituciones, la constitución, la democracia, quien había salido de las urnas, eran los republicanos, que eran los españoles. En algunos casos podrían estar significado políticamente y en otros eran lo que hoy conocemos como simples demócratas. En el año 2018 obtuvimos esa sentencia que autoriza u ordena exhumar, la conocida sentencia de los hermanos La Peña, que todavía no se ha cumplido, todavía no se ha materializado. Esa sentencia salió en marzo del 18. En abril hubo una visita de patrimonio. ¿Y qué ocurrió cuando las víctimas tratamos de entrar? Pues que el entonces presidente de patrimonio dio orden explícita de impedirnos la entrada. En ese momento gobernaba todavía la última etapa del... Todavía no había estado la moción de censura del Partido Socialista, estaba la última etapa del Partido Popular, Rajoy, antes de los escándalos de corrupción, el presidente de Patrimonio Nacional, tremendamente conservador. Nos llevó a la reflexión que esto no son problemas. Mientras que ellos piensan que esto es un problema para una parte de la sociedad, no son conscientes que esto es como la sanidad, como la buena educación. Es un problema de toda la sociedad, no solo de una parte de la sociedad. La sentencia de Manuel La Peña Altabás nos dice que se realicen las actuaciones para exhumar, para recuperar los cuerpos. Y la sentencia refleja cuál fue el motivo de la ejecución de Manuel La Peña y de su hermano, que eran veterinarios. Y la causa, que esto también es una reparación moral, que un juez reconozca esto en su sentencia, es que fueron ejecutados por su pertenencia al sindicato de la CNT. Obviamente no es lo mismo recuperar a tus familiares que este auto, pero en parte sí es reconocimiento que un juez en su auto decrete que lo que le llevó a estos hombres a ser ejecutados, a ser asesinados, fue precisamente su militancia política. No es lo mismo que una exhumación, por supuesto que no, pero sí tiene algo de reparación para las familias, ese documento. El proceso judicial arrancamos en noviembre del 12, primero en vía penal, después en vía civil, finalmente pues salió esta sentencia, es decir, llevamos más de 10 años con esto. Para que nos, sin ser esto una clase de derecho procesal, pero para que nos hagamos una idea, la vía penal es un castigo, un reproche contra alguien, la vía civil es un reconocimiento familiar. Yo veo la memoria como esta segunda parte. Y ese fue el camino judicial. Todo el mundo que intente la vía penal es archivada, es sobreseída, es inadmitida. En España ningún caso ha prosperado. Fuera de España sí, pero dentro de España ningún caso. Y cuando digo ninguno, es ninguno, no me refiero a pocos. Y en la vía civil solamente prosperó este caso. ¿Por qué no han prosperado más casos? Porque en su momento hubo una reforma en el 2015 con este proceso judicial vivo
en un ejercicio ministerial sin precedentes en la historia de España, en la que el ministro de Justicia catalá en 15 días sacó de la ley el fundamento de la perpetua memoria, el articulado de la perpetua memoria por el que ya había fundamentado esta demanda. Y cuando digo sacó de la ley no quiero decir que modificó, no, lo eliminó de la ley. Este articulado estaba en la ley desde 1889, tiene que ver más con la, precisamente con la reparación, las herencias y las exhumaciones de las guerras carlistas, que también fueron guerras civiles, de la última guerra carlista, y estaba en la ley. Y además que se llamaba así, articulado de la perpetua memoria, ya a finales del 19. Y el equipo de Catalá, en un momento en que la demanda había sido admitida a trámite y se habían preparado las declaraciones, se había citado a declarar, cuando un juez se empieza a preocupar por la prueba, un juez de lo civil, no es que el pleito esté ganado, ni muchísimo menos, pero sí que empieza a ir bien para la parte demandante, ¿no? Y este fue el caso. Y en ese momento, Catalá sacó de la ley el artículo. Con lo cual, si algo salía mal, yo no podía volver a presentar la demanda. De hecho, nadie, ha habido mucha gente que ha vuelto a intentar ese camino y ninguna demanda ha sido admitida a trámite en ningún juzgado de España, precisamente porque ese fundamento ya no existe, fue eliminado. Con la reforma de memoria democrática de octubre del 2022, muy reciente, se retoma ese expediente para poder exhumar ahora ya, con una vista de poder exhumar el suelo público, el suelo privado, en suelo religioso, ¿no? Un lenguaje quizás algo más moderno, un proceso más moderno, pero se retoma ese expediente. Con esto quiero decir que todas las instancias a las que han ido las familias, pues Naciones Unidas, tribunales europeos, en fin. Cuando se nos dice que se le echa la culpa de todo a la ley de amnistía, la ley de amnistía es un invento del año 77, del año 76, tiene una reforma a principios de los 80 que poca gente conoce. La ley de amnistía, hablamos mucho de ella como si fuera un compendio de tratados y tal, y tiene un folio y medio. Tiene un folio y medio. Y la idea era que los exiliados volvieran a casa y los presos políticos salieran de prisión. Ese era el espíritu de la ley. Y hay una reforma a principios de los años 80, que es lo que nos hace entender que la ley es transversal, pues precisamente para regularizar la seguridad social, pues de todas estas personas, ¿no? Y había, bueno, pues había que regularizar su cotización y demás porque era, o sea, hacía una ley ad hoc, era realmente complejo, ¿no? Y no habíamos vuelto a oír hablar del invento hasta el año 2007 con el enjuiciamiento sobre el juez Garzón. Y ahí cambia la interpretación de la ley. Ahí la ley pasa a ser el amparo para los, tenemos que decir, supuestos torturadores, porque muchos de ellos son muertos sin ser enjuiciados. Digo supuestos no porque no cometieran, sino porque no han sido condenados por ello. ¿Esto qué supone? Estas 6-7 causas que hay en la diapositiva, aunque la negociación parlamentaria fuera de cine, aunque los mejores juristas del país dieran con una fórmula para modificar la ley de amnistía, aunque esto ocurriera, que es bastante complicado, todavía habría que superar 5 o 6 trabas, entre otras cosas una que está dentro de la Constitución, que es la retroactividad de las normas. Por tanto, no es real cuando escuchamos a alguien decir que si derogamos la ley de amnistía, al día siguiente gente, sujetos, como fueron Billy el Niño, o al día siguiente las fosas van a estar exhumadas. No es real, por lo menos en la vía judicial. No es real ese planteamiento. Delito de adhesión a la rebelión. Bueno, si ustedes o si vosotros habéis visto expedientes familiares, la mayoría de las ejecuciones era por delito de adhesión a la rebelión, ¿no? Como dice Martín Payén, es una justicia al revés. Porque el delito de adhesión a la rebelión está en el Código de Justicia Militar. Entra en el ordenamiento jurídico en el año 1890. Pero tiene un sentido, que es que ahí todavía éramos un imperio. Teníamos las provincias de ultramar, Cuba, Filipinas, teníamos la isla de Guam, teníamos Puerto Rico. Entonces, con la vista de entonces, 1890, la idea es precisamente que los que no fuera sencillo que los soldados nos desertaran, ¿no? Entonces, nuestros soldados no nos desertaran, entonces, bueno, pues esta era una manera de adhesión o auxilio, pena de prisión, pena de ejecución. Y aquí lo que ocurre es que los que se levantan contra la legalidad
contra la democracia son los que aplican el Código de Justicia Militar frente a los que se mantienen fieles al resultado de las urnas, constitucional, reforma agraria, educación, las maestras, nuestras maestras, y se forma esa apariencia totalmente increíble de legalidad que hace que en España no hubiera justicia ordinaria hasta los años 50 aproximadamente. Hasta entonces fue todo justicia militar. Los juzgados ordinarios estaban prácticamente vaciados de contenido y en muchos casos pues uno se coge los sumarios de ese momento y el abogado defensor hay veces que incluso pedía una pena superior a la que pedía la acusación. Es concebible de cualquier punto de un Estado de Derecho. Es una falsa apariencia de legalidad que no tenía el menor recorrido. ¿Qué ocurrió en febrero del 2019? Que hay un cambio político y las familias acudimos al Valle, donde pretendemos sumar la Capilla del Sepulcro. La capilla que está más a la izquierda, sin ser esto una clasificación exacta, pero para que nos hagamos una idea, la parte de la Capilla del Santísimo es donde están la mayoría de cuerpos del mal llamado bando nacional, y la de Capilla del Sepulcro donde están las del bando republicano, que es donde nosotros pretendemos exhumar. En esta la entrada es donde se encuentra el cuerpo de José Antonio, y aquí en este lateral es donde se encontraba el cuerpo del dictador. Hay algunos casos de gente que ha protestado, ha planteado una oposición diciendo que no están en contra de la exhumación de los hermanos La Peña y los otros compañeros que están aquí, pero se puede alterar sus restos. Esto ya lo llevaron al juzgado, el prior, que no Abad, lo llevó al juzgado, y además fue el juzgado con el hábito, en fin, le vieron todos los funcionarios, no pasó desapercibido, y lo que dijo el juez fue que no había ningún problema, entre otras cosas, porque donde nosotros pretendemos sumar y donde están estas oposiciones hay más de 200 metros. Y ya al colmo del disparate, recientemente hemos tenido un pleito contra la alcaldesa de San Lorenzo del Escorial por la licencia, el expediente administrativo, 1.500 páginas, y una de los escritos de oposición es de una madre de la escolanía de uno de los niños, que dice que si se coloca un andamio en la Capilla del Sepulcro puede ser peligroso para los niños que están cantando la misa, pues eso, como a unos 50 o 60 metros, en fin. Es un disparate que equilibremos ambas posturas. Una familia que tiene una sentencia judicial que autoriza o ordena recuperar a sus familiares frente a este tipo de... Es un disparate que, según qué jueces, pues coloque al mismo nivel. En este 2019, bueno, pues se construyó un ventanuco, se hizo ahí un agujero, y a través de ese agujero se pueden observar las cajas que vimos al principio en la imagen del camión. Por tanto, el trabajo sería extraer esa caja de aspecto metálico, que es lo que dicen los informes, y proteger al cotejo de ADN. El criterio de entrada, en yeso o en tiza, está puesto en el lugar donde estaba la fosa original. En este caso, esta tiza o este yeso de estas imágenes es Boadilla, la Comunidad de Madrid, Boadilla del Monte. Con lo cual se extrae y luego hay que cotejar el ADN y que un forense decrete que ambas partes, abuelos, nietos, etcétera, etcétera, pues el ADN coincida al 90 y tantos%. Esa es la manera de acreditar la identidad. Este es el caso de Mercedes Abril. Mercedes Abril, su padre fue ejecutado en Calatayud. Ella a los 3 años, junto a su madre y un hermano que acaba de fallecer, tuvieron que ir a Valladolid, porque al ejecutar a su padre del sindicato en la estación, al día siguiente ya había otra persona, otra familia ocupando esa casa. Y para que os hagáis una idea de lo que subió estas escaleras, donde nosotros pretendemos exhumar es el tercer nivel. Son habitaciones, son salas más o menos como la sala en la que estamos, pero con una sola puerta. Es decir, la idea es que si yo quiero sacar al primero, tengo que sacar a todos los anteriores. O sea, no, en ningún momento se inhumaron, pero en ningún momento esto se concibió para que pudieran ser exhumados, ¿no?
Entonces, este es el tercer nivel donde está el ventanuco que pretendemos exhumar. Este es el tipo de escaleras por donde tuvimos que transitar para llegar a la cripta, ¿no? Esta señora, pues todo este recorrido lo tuvimos que hacer con Mercedes entre cuatro, con una silla de ruedas. No sé si habéis tenido ocasión de ir, es una construcción que, además de dar miedo, tiene muchísima piedra, tiene escalones, en fin, es realmente complicada para una persona que tenga dificultades de movilidad. Y bueno, pues Mercedes tuvo que hacer todo este camino y en un primer momento ella no iba a subir por esta compleja escalera, ¿no? Pero después decidió que llevaba 80 años sin ver a su padre y finalmente en la puerta de donde ya no se podía acceder más con la silla de ruedas, pues ayudada de su bastón, se puso a caminar por esas escaleras, ¿no? Finalmente llegó hasta este ventanuco. Esa ventana, ese ventanuco, vio las cajas. Aquí pedí que todo el mundo saliera de la sala. Y ella estuvo unos minutos, la de detrás de su hija, estuvo unos minutos solas con su hija. No sabemos si rezando, hablando, llorando, recitando un verso. No sabemos. Por supuesto, no salió de ahí con su padre. Pero en parte tuvo unos minutos, ¿no? Pensamos que la reparación es la exhumación. Y no es exactamente la exhumación, es la exhumación, el desplazamiento y luego la inhumación. Es decir, que cada familia pueda enterrar o pueda incinerar o pueda hacer lo que considere conforme a su religión o su creencia, ¿no? Si esta reparación no es posible, pero por un criterio científico, si esta exhumación no fuera posible por un criterio científico, esto no quiere decir que usted familia ya se las vea. Esto quiere decir que nos tenemos que sentar con cada familia a acordar qué puede ser reparación de carácter moral, totalmente alejado de lo económico, ¿no? Y aquí, pues, una vez que terminó esos minutos, el doctor Echeverría le dijo a Mercedes que si quería compartir con nosotros alguna reflexión. Y lo que ella nos dijo fue: siento que mi padre está ahí dentro. Nos vamos al otro lado, Capilla del Santísimo. Hemos visto cómo están las cajas en la del Santo Sepulcro. Así están los restos del mal llamado Bando Nacional. Y la custodia de esas almas era precisamente la Abadía Benedictina, los responsables. Es decir, los del bando franquista, que no se piensen que sus familiares están en un crucifijo con una oración y una flor. Ese es el Estado. Por una cuestión obvia, es que entraron primero. Y el salto de un lado a otro en la piedra tiene gran importancia. Entonces, cuando nos quieren decir que están todos mezclados, hay una cripta que están todos mezclados, es correcto. Pero la del Capilla del Santísimo, la del mal llamado Bando Nacional. Por tanto, cuidado con las confusiones, ¿no? No sabemos por qué, hay unas imágenes, la foto, según se ve a la derecha, es del techo. No sabemos por qué, los restos de las bandas afines, de las familias afines al franquismo, hay una cripta que están en el techo. Nadie lo entiende. Nos dicen que se han cuidado los restos. Esto es la imagen de una de las criptas, lo han utilizado como un almacén, los religiosos han utilizado esto como un almacén. Es más, había un armario ahí medio y había una bolsa del Corte Inglés, recuerdo haberla visto. Que no nos cuenten que esto en 60 años nos ha tocado. Ha habido precedentes de entrada en los años 80, se exhumaron a 33 cuerpos de una población navarra, Lodosa, en donde el ayuntamiento la Concejalía de Sanidad puso muchísimas facilidades para hacer esta exhumación. En el año 90, hubo en la sacristía unas inundaciones, unas goteras, y se produjo, los propios benedictinos movieron unos cuerpos. Pero claro, esos cuerpos se movió, entre otras cosas, donde está el abuelo de Inestrillas, sin el menor rigor científico. Esos cuerpos van a resultar completamente imposibles recuperarlos.
así es como quedó la fosa, perdón, la cripta que los religiosos sacaron. Esto que puede parecer un, si ponemos esta foto sin más explicación, puede parecer un sótano, un garaje. Así es como está la cripta de los cuerpos, donde estaban los cuerpos del mal llamado bando nacional, lo vaciaron los propios religiosos, con lo cual que no nos digan que eso no lo han tocado nunca, porque estaba vacía. Insisto, años 90, sin el menor rigor, los medios no son comparables a los de hoy en día. Esto es una ficha a modo de anécdota. Es de Fidel Canales Jorge, el tío de Fausto Canales, que fue la primera víctima o la víctima más conocida que buscó la exhumación de sus familiares. Y aquí podemos ver, si se observa con atención esta ficha, que dice que la inhumación en el Valle fue en el año 37 y que este señor falleció en el 68. Es decir, según la ficha, este señor fue inhumado 23 años antes de inaugurarse el monumento. Y es más, efectivamente, 23 años antes de ser ejecutado. La primera víctima fue la verdad y la segunda fue la cultura. Por resumir, donde nosotros pretendemos exhumar los hermanos La Peña, lo que nos dice la sentencia es una parte que es cementerio público. Y ahora mismo, pues según hemos tenido conocimiento, los trabajos se están produciendo en el mes de diciembre, enero, pues el equipo técnico está trabajando en esa parte, ¿no? Las familias pudieron, los informes son favorables, se les hizo entrega de un certificado de reparación, fueron recibidos en Moncloa hace tiempo, pero siempre hay una traba nueva. Y recientemente ha sido la de la declaración de la alcaldesa de San Lorenzo del Escorial. La alcaldesa en junio del 22, en junio del 21 autoriza la exhumación, el juzgado lo paraliza y cuando se retoma el expediente en julio del 22, la alcaldesa decide que no reactiva la licencia porque el procedimiento se podía recurrir. A finales de agosto presentamos la querella por prevaricación, esta querella es admitida a trámite. La alcaldesa estaba citada el 20 de diciembre, finalmente la declaración ha sido en enero por una suspensión. Y aparece un nuevo informe el día 16 de diciembre, 4 días antes de la declaración. Un nuevo informe técnico de un secretario general distinto al de la primera secretaria general, que hace cambiar el discurso en la declaración judicial de la alcaldesa y decir que la decisión tomada en Junta de Gobierno, en donde está presente la alcaldesa, decisión por unanimidad, pues que no era la misma que la que estaba diciendo este nuevo informe fabricado 4 días antes, ¿no? Y es más, está el escándalo que, bueno, no queremos confundir los pleitos porque la finalidad de esto es exhumar, pero es que el abogado de la alcaldesa es el teniente de alcalde. Que esto, hay 5 millones de incompatibilidades para poder hacer eso, ¿no? Pero con todo, eso ya sería un pleito político. Y la finalidad de esto es, en este caso, una cuestión basada en los derechos humanos. Yendo a Madrid, en Madrid hay 54 fosas en la Comunidad de Madrid que fueron llevadas, de las 54 tasadas, ¿no? Ahora las cifras han mejorado, pero bueno, oficialmente se tasa en 54 fosas en la Comunidad de Madrid, aunque los documentalistas esa cifra todavía no es oficial, pero bueno, esta cifra es muy mejorable. 45 fueron desplazadas al valle. En cifras, 4.083. El término resto cadavérico, un cadáver a los 5 años se le denomina resto cadavérico. Quiere decir que el lenguaje puede ser agresivo, pero es una cuestión protocolaria, ¿no? Entonces, 4.083 cuerpos fueron llevados al valle, de los cuales 90 eran mujeres. No existe un censo oficial de víctimas. Podrían ser 100.000. La cifra como oficial, que es corregible, es la de 114.226. Pero es una cifra que es de parte. Es decir, la defensa del juez Garzón, cuando el juez Garzón está siendo enjuiciado por la causa de memoria, que por cierto quedó absuelto, esto conviene repetirlo, quedó absuelto por la causa de memoria, la inhabilitación viene por otras causas,
lo que ellos aportan es 114.226 juntas, distintos comandos con asociaciones tal y acreditan 114.226. Y esa cifra luego el Tribunal Supremo la da por buena. Por eso es la que se maneja, porque el Tribunal Supremo la da por buena y es la que tal. Pero quiero decir con esto que es una cifra de parte. No ha salido del ámbito judicial. Entonces ese auto establece tres etapas históricas diferentes. La primera, la represión masiva de los bandos del 36 al 37. Después los consejos de guerra del 37 al 45, que es cuando se trata de dar esta apariencia de legalidad. Incluso en el 37 se imprimen dos BOEs, el republicano, el oficial, y el bando franquista llega a imprimir su propio BOE y luego la acción represiva del 45 al 52. Esto lo que tiene que ver directamente con la guerra civil. Luego están las cuestiones más estudiantiles, finales de los 60, principios de los 70, Enrique Ruano, las manifestaciones, posteriormente ya al fallecimiento del dictador, abogados de Atocha, pero ya eso exactamente, eso ya es otra generación. La policía, los usos de la policía son muy parecidos, pero es otra generación. Esto es propiamente lo que tiene que ver con la guerra civil. Las cuestiones que tienen que ver con la nacionalidad. El franquismo entendía que había dos formas de eliminar al republicano, con la ejecución, que es lo que hemos visto hasta ahora, y con el exilio, es decir, con la retirada del documento nacional de identidad. Con esto le robábamos la identidad al republicano. La Ley de Memoria Democrática del 2022 tiene una reforma a nivel simbólico. Pues se declara dos fechas, 31 de octubre, día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas. Este pasado año se ha celebrado por primera vez en Madrid. Y el 8 de mayo, que es el día del exilio. Esta imagen de la niña con las muletas y la pierna tiene mucha más fuerza al sur de Francia, en el exilio. Están yendo a la frontera en un momento en que Francia abrió la frontera y se pasó, se circuló por esa carretera a pie. Esos niños hoy tienen casi 90 años y cuando uno se entrevista con ellos te cuentan la historia con una emoción tremenda, ¿no? Son perfectamente conscientes de aquel camino. Y de hecho en Francia ellos no hablan de la guerra civil, ellos hablan de la guerra de España, los descendientes me refiero. Ellos no hablan del exilio, ellos hablan de la retirada, ¿no? Es un concepto más militar. Además, al sur de Francia no hay que ser muy lejos que uno o dos personas de cada cuatro tienen un apellido español. Entonces la ley, reconociendo que hay un exilio por cada exiliado y reconociendo una evolución que en un primer momento el exilio buscaba reinstaurar la Segunda República, la Tercera República, ese exilio evoluciona. Muchas de las cosas no vienen de fuera. Ese exilio evoluciona en el sentido de ya no necesitamos una república, ahora lo que queremos es instaurar una democracia. Y esa evolución nos viene de fuera, no es España. Esas reuniones no se producían en España. Se producían en México, se producían al sur de Francia. Es ahí donde nace. Cuando hablamos del exilio siempre pensamos en México, pero para llegar a México hubo que pasar por el sur de Francia. Y del sur de Francia en un barco atravesando el Mediterráneo, que no me quiero imaginar cómo debió de ser ese viaje para los exiliados, la mayoría llegaban a Cuba, y de Cuba ya a México, ¿no? Es decir, la llegada a México antes tuvo unas cuantas paradas, ¿no? Y la ley establece que los nietos de exiliados o los hijos de aquellos que la obtuvieron como consecuencia de la Ley de Memoria Histórica del 2007, o los hijos y nietos de aquellas mujeres que renunciaron a su apellido, porque tiene que ver más con cuestiones legislativas de los países de adquisición, de los países de opción o de destino, pues pueden recuperar la nacionalidad española a través de los consulados. En el caso de Francia, además, las antiguas excolonias no tienen que renunciar a la nacionalidad. En el caso de Francia tampoco, porque hay un convenio firmado
con el entre ministros de justicia que se firmó en el año 2020. Por tanto, en el caso del sur de Francia, quien la pide realmente es por una búsqueda de un símbolo identitario, puesto que con la Unión Europea la nacionalidad española no le cambia gran cosa, ¿no? Y en estas imágenes, bueno, pues se puede ver al presidente del gobierno cuando estuvimos poniendo flores a primero fuimos a la tumba de Machado, después a la de Azaña, bueno, en definitiva un cierto recorrido, se puede ver al presidente de Francia delante de las banderas republicanas. Con esto, lo que hay que destacar es que la memoria es una idea de futuro, es algo de futuro, es una cuestión de futuro, nos trae cultura, y por eso quienes este año van a hacer la EBAU, el temario que comentabas, quienes están en la universidad, el grado, quienes estos dos últimos años han ido a clase en invierno con las ventanas abiertas y en verano con mascarillas, siempre con mascarillas, esa generación, 16 años, 18, 20, 22, esa generación tiene una inmensa responsabilidad, porque hay cosas que no pueden volver a ocurrir. Ya voy concluyendo. Lo primero, destacar que las heroínas fueron ellas. A ellos se les ejecutaba, se les sacaba de su casa, se les incautaba los bienes, pero ellas eran las que tenían que sacar adelante a sus hijos. No tuvieron tiempo de llorar, por supuesto, no tuvieron tiempo de amar, no tuvieron tiempo de ser amadas. Querían que sus hijos pudieran comer, pudieran estudiar, pudieran contar su historia. Esto en el mejor de los casos. En otros eran los enlaces con los maquis. Los maquis presumen que Franco nunca les ganó la guerra, y es verdad. Pero para que ellos pudieran sobrevivir, ellas eran las que, además de aportar los víveres, la comida, el agua, etcétera, etcétera, servían para el intercambio de información. Y ese reconocimiento pues todavía no se ha producido. En otros muchos casos, esas mujeres sabían cuándo entraban en prisión, pero no cuándo iban a salir. No solo perdían su juventud, sino que incluso daban a luz y en algunos casos perdían a sus hijos en manos de sus apropiadores, ¿no? Esas mujeres son las verdaderas heroínas, porque sobrevivieron. No existe el crimen perfecto es el que hace desaparecer el cuerpo. En este caso, las familias han mantenido esa idea. Es verdad que los hijos, esas mujeres no tenían tiempo de esto, los hijos no sabían mucho, en muchos casos no se hablaba porque por una cuestión de supervivencia, pero ha sido la generación de los nietos la que ha fomentado esta reforma histórica, ¿no? Sumado a que ahora ya pues es una generación que ya, bueno, pues en su gran parte de vida es democracia, ya hay unas formas, una educación, se supone que cada generación está más preparada que la siguiente, etcétera, etcétera. Y el crimen perfecto no pudo ser precisamente por eso, porque el recuerdo sobrevivió y en muchos casos las luchas familiares están presentes con una herida que lleva 80 años sangrando y sangrando, pero que no se desangra. El Valle ha visto pasar de lejos la democracia, pero la democracia todavía no ha entrado en el Valle. Ya tenemos un cuerpo legal que deja sin efecto estos reales decretos, pero es que estos reales decretos no es que vulnerasen la Ley de Memoria Histórica del año 2007, que es la primera norma humanitaria que tenemos en España, sino que es que vulneraban también la Constitución, en fin, cualquier tipo de precepto, y ya sin entrar en las normas fiscales. Y con esta reforma también se consigue que aquellos a quienes se les robó toda una vida puedan recuperar esa raíz de quienes buscan el pasaporte español como símbolo identitario, y esta ley, en un plazo de 2 años, está limitada a 2 años, prevé un procedimiento a través de consulados si están fuera de España o a través de los registros civiles de las ciudades si se encuentran en territorio español, que puedan solicitar por esta vía la nacionalidad. Y por último, si la transición fue posible, recuperar a nuestros olvidados también. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Interesantísimo.
Pues yo directamente voy a pasar al turno de palabras, que yo creo que puede ser lo enriquecedor. Aparte de, evidentemente, tu ponencia que ha sido súper interesante, pero si alguien quiere decir algo, alguna reflexión, sí. Muchas cosas que estamos porque llevo tiempo queriendo escuchar. Felicito por la labor política que ha hecho. Que... Gracias. Y yo fui también el otro día con el Hernández, con el documentalista, ahí también tendríamos muchas cosas que decir. Por cierto, de reír los ricos de Ecuador y de Patagonia, que se llama nacionalismo, los nacionales, de la humanidad. Luego, dentro del Valle de los Caídos hay algunos proyectos muy interesantes. Antes tendría que decir que, como he visto, a través de los cuerpos, de cualquier manera, incluso las familias, yo tengo 6 muertos en la guerra civil. Uno solo con paz. Uno muerto en un campo de concentración de la sala, que es el mismo tiempo que se me puse simplemente el otro día en la OPD. Sería muy digno de, una, de un museo de la memoria histórica. Pero ahora hay un proyecto de Morillas que quiere que se lleve a su baño de Cairo, perdón, para el Cuernamuro, y ahora el cuerpo de Miana, de Rojo, que ha dado como parte de la gente que ahora de la cuenta, quiere que se lleve la mínima de España. Y luego me gustaría comentar algún caso pronto de la administración de calles. La semana con pronto es que, dependiendo de la ministra de la Consumidad, el tipo de Podemos, en Barcelona, le ha dado carne a una de las personas que más hizo por la historia de ese afán. Increíble. Se le quita la calle al hermano Ramón Blanco, que está en la ciudad de la República, y se la dan a Pablo Lago, que es el que con mucho dinero, con capital resa, encargado por el gobierno de Largo Caballero, había que leer ahí el documento y no le leen. Entonces se va con una gran cantidad de dinero a América, se da allí la cantidad, causa un perjuicio terrible a la República, porque había camiones en Francia, y después, años más tarde, con España, Franco las tiendas comandantes, le reconoce méritos, increíble. O sea, traicionó 2 veces a la República. Bien, pues ese señor le ha dado el ministro de Mirá, que era el de la cultura, que yo sé quién es la persona que ha sido un padre en este tema, ya es el 2 veces traidor a la República, y además hizo porque ganara la guerra, porque la ganaron, le dan una calle, las cosas no pueden, y hay muchas de esas, que ya saben los casos de los almirantes muertos en la guerra, en la batalla de Juan Gran, su ruta era mina, dan la calle a Teneto, y termino con un caso para mí muy sangrante. Hay un negro de la República que es Joaquín Collar. Gracias a los y dice, no, no, Joaquín Collar, te viene, fascismo, fuera de la sierra, porque su prima hermana tenía color. Ha habido tremendo disparate de Cataluña y Infante, porque se documenta, y fíjese que el respeto cuenta muy bien la traición de Pablo Rabas, el libro a los pantalones. Yo no soy un pez de Instagram, que tengo que decir usted, que da todo el tiempo que tiene. Digo usted, que se diga estas cosas, antes de empezar la marca, después de decir, que pues ahora, muy mal. Pero vamos, ya que le digo, bueno, que algo, porque la labor de usted, va a ser reconocida como usted realmente. Muchas gracias. Antonio, tenía. Sí, yendo por orden de antigüedad, digamos, ¿no? Del relato histórico, que yo creo que es maravilloso lo que acabas de describir.
bueno, empezado por Trafalgar, nos costó casi 100 años recuperarnos de la batalla de Trafalgar con ese viento en contra que tuvimos. Nos marcó el siglo, esa batalla, la de Trafalgar. Lo de Manuel Azaña, sí, históricamente ya en democracia ha habido dos intentos ahí de llevar a Azaña al Valle, ¿verdad? Una con Suárez, que era una manera, digamos, de equilibrar. Y el segundo más serio, más el primero fue algo más tímido, pero también es verdad que era un país que estaba todo por hacer. O sea, no todavía no había cortes, no había donde no hay un cuerpo legal, no había una constitución, no había... En fin, pero luego ya hubo uno ya mucho más serio, ¿no? Era estas locuras que tuvo Aznar. Aznar, entre otras locuras, citaba a Azaña. No, es que él pensó que iba a ser el presidente de la República. Claro, con eso el rey Juan Carlos y Aznar enseguida se hicieron amigos con eso. Pero... De hecho, Manuel no, y Manola Aznar. De hecho, al padre de Aznar le iban a bautizar con nombre vasco y se lo prohibieron. Y uno de los personas que de los artículos que escribía el abuelo de Aznar trabajó con Puyol. Y la otra familia tenía casa en Cuba y demás, o sea, en La Habana. ¿Recordáis el paseo de la chaqueta cuando se quitó a Aznar la chaqueta? Uno del recorrido era delante de la casa de sus abuelos. Se quitó la chaqueta por ofender al rey. Porque el rey se fue con Fidel, no se fue con Aznar. Y entre otras cosas era porque esta locura que Aznar pretendía una república, que claro, que en ese momento más o menos coincidió con ese viaje, pues en ese momento el rey Juan Carlos y Aznar se hicieron amigos, ¿no? O sea, tú de derechas vienes a por una república. Yo con Felipe estaba mucho mejor que contigo, ¿eh? O sea, ¿cómo te lo explico? Y claro. Y hay un intento de Aznar por traer el cuerpo de Azaña al Valle. Hay un acercamiento. Y la viuda le dijo, Zamora es buena tierra. Zamora es buena tierra. Una locura de esta. Y luego los temas de las calles, aquí Ramón es el que más los ha vivido barra sufrido. Yo puedo decir que en su momento judicialicé contra el Ayuntamiento de Madrid, siendo Manuela Carmena alcaldesa y estando mi querida Paquita presidiendo la comisión, ¿no? Judicializamos y finalmente el pleito dio la razón al ayuntamiento por el nombramiento de Paquita en el BOE. Porque yo acusaba al ayuntamiento de una inacción y la defensa del ayuntamiento fue el nombramiento de Paquita en el BOE. Aunque esto lo he hablado muchas veces con Paquita, aunque lo aportaron fuera de plazo. Pero bueno. Quiero decir que éramos, bueno, que discutir de los, Carmena, abogada, magistrada, Paquita, una grandísima abogada laboralista. Al final la discusión fue por una cuestión administrativa, contencioso administrativa. No digamos ya después que a lo mejor hay que explicarle al alcalde de Madrid que el mayor que poner, que la gente con sentido común no hace homenajes a los mayores propagandistas del franquismo, ¿no? La gente con sentido común no cita a Millán Astray en un discurso. Igual hay que recordarle, claro, es que el primer ofendido sería el propio Millán Astray. ¿Cómo que yo no era propagandista? Si soy, o sea, ¿cómo que yo no soy franquista si era el propagandista de esto? O sea, es que igual Millán Astray hizo la Agencia EFE, hizo Radio Nacional, o sea, a lo mejor es que él mismo, la primera persona que se ofendería sería él. Y luego ya esto, yendo un poco más a lo personal, a lo mejor yo le presumo informado al alcalde que, entre otras cosas, a quienes se perseguían era a quienes amaban distinto. Igual hay que replantear realmente lo que era, pues, lo que hablábamos antes de la educación. La educación es para gente que está en el colegio, en el instituto, en la universidad, pero también para según qué adultos. Antonio. Sí. Bueno, en primer lugar, decir que la disertación y el aparato gráfico, las diapositivas, magníficas, y ha sido una estupenda decimotercera sesión de este ciclo de memoria democrática. Cuando saquemos el libro, una vez que finalicen, pues espero que estos datos y tal puedan aparecer
porque bastantes cosas de las que has hablado son desconocidas, uh-huh, incluso por parte de quienes hablan de esto un día sí y otro. O sea, esta jornada huele a libro. Esta jornada huele a libro. Esta jornada tiene previsto hacer un libro que recoja las intervenciones desde que comenzó en septiembre. Qué bien. Y ahora dos o tres cosas rápidas. La primera, me parece que debemos un reconocimiento a Calleja, al periodista, por lo que hizo siempre con inteligencia y por cómo se comportó y qué valores defendió. Y lo segundo, una labor pedagógica de lo que significó Cuelgamuros a una gran novelista que hace poco más de un año que murió, que es Almudena Grandes, tiene una obra que se llama Las tres bodas de Manolita, no sé si la conoces. Pues las tres bodas de Manolita tiene muchas páginas dedicadas a divulgar las barbaridades, cómo vivían, qué se hicieron, cómo sufrieron, etcétera, etcétera. Segunda cosa, muy rápida, las anécdotas y los comentarios que has hecho, yo creo que fundamentalmente me quedo con la crítica a la opacidad. La crítica a la opacidad es tremenda. ¿De qué forma la democracia es probablemente transparencia o claridad? La gran opacidad que ha rodeado siempre todo esto. Y dos cosas para terminar. Peces Barba, aquí en Gregorio, que ya sabes que estuvo vinculado a la Carlos III, un día que comimos con él la dirección del grupo socialista en el Parlamento Regional, nos hizo un comentario que me voy a atrever a repetir, que hablaba de Catalá, que también procedía de la Carlos III, y lo definió como alguien de moral poco recomendable, que era especialmente especialista en maquinaciones mezquinas e intrigas. Esa era la... El tiempo le ha dado la razón, vamos. No, pero eso fue, y es interesante señalar. Y por último, yo no soy historiador, soy profesor de historia de la filosofía, pero he leído con mucha atención y con mucho cuidado las memorias de Azaña, y creo que es una absoluta falsificación lo que ha hecho Aznar con esas memorias. De modo que admiración, depende de lo que entendamos por admiración. A mí, desde luego, no me parece que sea eso. Primero, apoderarse de ellas y conservarlas. Y segundo, tergiversarlas, señalando lo que le interesa, digamos, resguardando o evitando que la operación Aznar con la memoria de Azaña podría figurar en la historia universal de la infamia, vamos, en tener ahí un párrafo en esa historia, y está extendido incomprensiblemente que Aznar sentía una admiración por Azaña y que quería emular, o que, pues, si sentir admiración y emular es eso, pues ojalá que no sienta admiración por algunas personas que me gustan mucho, y sobre todo que no lo sepa. Era una buena duda. Sí, recuerdo la imagen cuando se disfrazaba el campeador en la revista de esta locura. Así. Sí, sí. Sí. Buenas tardes. Bueno, lo primero, felicitarte, Eduardo. Tenía yo ganas de esta conferencia y la verdad es que no me ha defraudado nada, ha parecido súper interesante y además que pues también que llega al corazón, no solo a la cabeza, también llega al corazón. ¿Alguna pregunta? La primera, ¿qué expectativas hay de que esto se solucione, de que los familiares puedan sacar los restos de sus víctimas? Has citado a Fausto Canales, me considero amigo de él.
He vivido cerca de él pues, la pérdida de su hermano, que falleció sin conseguir sacar los restos de su padre y de su tío. Y Fausto a veces también empieza a dudarlo, ¿no? Luego es fuerte y tal, pero bueno, ¿cómo lo ves? Y también cómo ves el sacar a los benedictinos del valle, porque eso parece mentira que todavía no lo hayamos conseguido. En todo caso, la ley de memoria democrática, que a todos, bueno, a nosotros al menos, hay gente crítica, tiene todo su derecho, pero que nos parece un gran avance, lo que está claro es que necesitamos como mínimo 4 años para desarrollarlo. O sea, porque hay muchas cosas que, claro, no se pueden hacer de un día para otro y necesitamos como mínimo una nueva legislatura para desarrollarla. Pero bueno, hay cosas que, pues, por sacar a los benedictinos de allí, yo no entiendo que no hayamos sido todavía capaces, pero entiendo todos los avances que se han producido, seguro que tú también, pero ¿cómo lo ves tú? ¿Qué opinas de ello? Muchas gracias. Así que ahí se me... Sí, allí al final, y luego Miguel, es que no veo. Es mejor, ¿verdad? Primero la... Sí, somos los tres. Bueno, buenas tardes. Perdóneme por haber llegado tarde. Lo estaba oyendo por... También he llegado tarde, ¿eh? No pasa nada. Por la red, vamos, pero había bastantes interrupciones. Entonces quería plantearle si tiene usted información de dos cosas, una con relación a una hipótesis y otra con relación a un hecho. Primero empiezo por el hecho. Según me confirmó Francisco Rodríguez, el anterior ponente en este ciclo, un realizador de un extraordinario reportaje sobre Miguel Hernández, Samuel Bronston, realizó un documental sobre el Valle de Cuelgamuros. ¿Tiene usted noticia de ese documental? Porque lo siguiente viene conectado a esto. Yo he sido periodista, he trabajado muchos años un diario de Madrid, y seguí la información del Valle durante cierto tiempo. Entrevisté al abad, entrevisté a personas relacionadas con aquello, gente que intervino en la construcción, y de ellos obtuve lo siguiente. El hecho de que hubiera caídos republicanos en el interior del Valle no estaba en el proyecto inicial del Valle. Correcto. Entonces... eso, al parecer, obedeció a presiones norteamericanas que estaban negociando los acuerdos de las bases para, en cierto modo, cubrirse las espaldas el propio Eisenhower, porque había tenido muchas críticas en el interior de su propio partido por estar negociando o avalando un tratado de esa envergadura con un régimen que había participado directamente a través de la División Azul, etcétera, en la contienda, y había sido aliado de Hitler y de Mussolini. Entonces, lo que da la impresión es que si existe esa relación, si usted ha visto o ha oído esa hipótesis o ha visto ese documental, que posiblemente a través de Samuel Bronston, Estados Unidos, y concretamente Hollywood, naturalizara al franquismo y le diera el espaldarazo que luego en el abrazo de... El Brazo Civil es del 59, se consuma ya gráficamente. ¿Tiene usted noticia de algo de esto, de lo que estoy comentando? Si nos importa, las hacemos todas las preguntas y luego contesta, ¿no? Mucho mejor. Sí, Miguel, ¿no? Creo que tenía. Muchas gracias. Sí. De lo que ha dicho ahora Rafael, yo tengo un recuerdo lejano. Y no de lo del documental del Valle de los Caídos de Boston. No sé, la verdad es que no puedo precisarlo mucho, porque no sé si fue un documental o algo del nodo, pero me suena efectivamente que se llegó a proyectar ese documental en algunas salas de cine, ¿no? Como pasaba antes, que aparte del nodo a veces se hacía un documental. Tengo, la verdad es que no estoy seguro al 100%,
pero sí me parece que ese documental se llegó a poner en salas de cine en esos años 60, de justamente cuando la más las películas de Samuel Broston. Bueno, eso es un poco el recuerdo que me ha venido ahora escuchando a lo que ha dicho Rafael. Yo creo que sí, que se llegó a proyectar ese documental en cines, eso en los años 60, al principio de los años 60. No, quería hacer una pregunta, pero antes es una pequeña reflexión sobre esto de Azaña, de la indecencia de Aznar en Azaña y en todas las cosas, ¿no? Y esto de querer traer, no ya al Valle de los Caídos, sino de querer traer a los que han muerto fuera de España, traerlos aquí. Bueno, no sé, yo sé que ahí hay distintas opiniones, pero si Manuel Azaña murió en Francia y está en Montauban, pues que siga así. Yo creo que España todavía no merece que recuperemos a la gente que la misma España le echó. Ya sé que ahí hay opiniones distintas, pero ya sé que se han traído otros cuerpos, el de Francisco Largo Caballero, pero yo recuerdo ahora una cosa del padre de García Lorca cuando se fue a Estados Unidos después de que habían matado a su hijo, ¿no? Abominaba de España entera, dice, yo no quiero volver. Pues bueno, los muertos que se queden en donde murieron, ¿no? El gran Manuel Azaña, el gran Juan Negrín en su cementerio allí en París, además sin su nombre, pues ese es el mayor respeto. Por eso, claro, una indecencia como la de Aznar, pues lo que hace es ensuciar el nombre de Azaña. Y bueno, este es un comentario. Y luego la pregunta es, los benedictinos están allí aguantando, tal, todo eso, pero mi pregunta es, ¿por qué el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial se opone a estas cosas? Ya sé que es porque es el PP, pero bueno, ya lo sabemos, ¿no? Pero vamos a ver, porque el ayuntamiento pues no tenía por qué decir nada, aunque efectivamente pertenezca a San Lorenzo del Escorial, ¿no? Al ayuntamiento. Sí, me llama mucho la atención y sí, no sé por qué se tiene que meter en eso el ayuntamiento. Nada más, era preguntar nada más que eso. Gracias. Me ha pedido la palabra María Isabel. Sí. Hola, buenas tardes, María Sainz. Agradecida por la exposición tan bien hecha, tan sencilla, tan fácil de comprender ante la ignorancia supina que nos han mantenido durante tantísimo tiempo, y sobre todo porque te hace recordar enlaces como la suerte que yo tuve de conocer por casualidad, a través de una asociación que tenemos de médicos, escritores y artistas, al doctor Vega Díaz, era médico de Azaña. Y de hecho Vega Díaz, que fue un gran cardiólogo y que fue el que puso en marcha esa especialidad en España a través de la Jiménez Díaz, del Hospital Jiménez Díaz, en las cenas que me invitaba, y yo era una joven médica haciendo la residencia, me decía, María, a mí me pidió que me fuera con él a Valencia, que me marchara de España. Y pude resistir aquí y no me fusilaron ni me apresaron, porque mi profesor Laín Entralgo, un hombre del régimen, pero que luego se reconvertió, pudo salvar a través de cartas y de apoyo a mucha de esta gente de la medicina, porque por esa asociación de médicos escritores, cuando me pidieron que hiciera un poco la historia, a mí se me heló la sangre cuando vi que en las actas hubo una interrupción, precisamente una interrupción, y de pronto pude leer algunas actas en donde los propios médicos a los otros que se incorporaban a la asociación le preguntaban que dónde habían estado. O sea, era como un juicio sumario para saber dónde habían estado, para reincorporarse o no reincorporarse. Muchos, aparte de los que tuvieron que exiliarse, la Complutense fue tremendo. Yo ahora estoy descubriendo cosas ahora, a mi edad, ya por pura curiosidad, por tanto silencio y tanto oscurantismo. Lo mismo que he podido conocer a través de otros médicos, lo magistral que era el profesor Negrín cuando ejerció la medicina, y la cantidad de discípulos que luego desarrollaron sus conocimientos fuera de España, ¿no? Es que es de nuevo la necesidad
de esa transparencia. Es que la memoria democrática es dar una luz a una historia que se nos ha ocultado. Que es que yo, que ya voy por los 60 largos y resulta que empiezo a rascar y ver cosas que me gustaría transmitírselo no solamente a mis hijos, sino a los nietos, ¿eh? Y que no cuenten, y que no nos cuenten la historia, que no nos la tergiversen, que yo creo que están con ese afán de tergiversar la historia de los ganadores que hemos estado viviendo toda la vida. Y luego me gustaría preguntar, porque el tema de la cruz de los caídos, la rémora, la obsesión que tenían los franquistas de hacer cruces en todos los pueblos. No sé si fue una réplica de la Gran Cruz o una manera de poner cuelgamuros por todos los pueblos de España para que nos acordáramos de lo que nos podía pasar. No lo sé, es una pregunta. Bueno, y muchas gracias por el conocimiento. Vale. Isabel. Bueno, Eduardo, yo te había escuchado en otra ocasión en Maldonado, hemos hablado hace un ratito. Y bueno, me ha parecido extraordinaria la conferencia, de verdad. Porque para mí el lenguaje jurídico me resulta muy complicado, tú lo has hecho muy sencillo. ¿Cómo te has batido el cobre para conseguir todo esto, todas las dificultades que ha habido, todas las que habrá incluso? Pero me ha llegado a... El otro día hablaba con un colombiano, me ha llegado a la patata. Digo que los colombianos le llaman aguacate. No, aguacate no, mango, al corazón, ¿no? Me ha llegado al corazón recordando a las mujeres que realmente, no estando en cuelgamuros, sí estaban en cuelgamuros y fueron realmente las auténticas represaliadas por el régimen franquista, ¿no? Porque fueron las que tuvieron que sobrevivir, mantener a las familias y pasar las vergüenzas, ser violadas, rapadas, en fin, hicieron de todo con ellas, ¿no? Y que las hayas traído a la memoria creo que me parece muy, muy importante. Las tres bodas de Manolita me parece una novela preciosa y además es que tiene muchos hechos que se reflejan en la ponencia que has dado, ¿no? Porque una de las partes transcurre en el Valle de Cuelgamuros y es, a mí también es una de las, casi la considero una de las favoritas, me la descubrí Antonio Chazarra, por eso le miro, y es una de las favoritas de Almudena Grandet para mí. Han tocado el tema de la iglesia, creo que ahí tenemos que hacer mucho, pero quería preguntarte, ¿crees que realmente esta ley de memoria democrática, pase lo que pase, es decir, dentro de un año hay elecciones, a saber, porque esto ya es un misterio, hay dentro de nada, Ramón, pero creo que es muy importante las elecciones que va a haber dentro de un año precisamente para esta ley de memoria democrática. ¿Con la ley actual crees que jurídicamente se puede trabajar para rápidamente para hacer algo y que si vienen otros después no hagan como hizo Rajoy, eliminar el presupuesto y ponerle en el capítulo un cero patatero para que no funcione? O porque ya no es una cuestión solo de derogar leyes, es de dotación económica. Esta tiene dotación económica y además la tiene plurianual, por lo tanto, tiene esa posibilidad. Pero claro, tenéis un trabajo de presentar muchísimas demandas precisamente para intentar agilizar esto. ¿Cómo ves tú desde el punto de vista jurídico esa ley? Ah, bueno, una cosa, perdona, solo un segundín. Que, para no engañarte, efectivamente, se van a recopilar todas las conferencias. Te pediré mañana que me envíes la tuya, un texto. También se la pediré a Ramón Silva, que va a participar dentro de 15 días aquí, a Rafael Fraguas, ya le voy avisando que también se la pediré cuando le toque a él, es decir, que vamos a hacer una recopilación de todo este ciclo, porque una de las cosas que creo que son más interesantes ahora mismo es decir la verdad. Y en esta conferencia se ha estado diciendo la verdad, pero además con rigor científico. No han venido
cuatro locos a contar cosas de las suyas, de cómo, pues eso, con inventos ni con cuestiones varias, ¿no? Se ha hablado con rigor, igual que has hablado tú con rigor. Muchas gracias. Gracias. Pues creo que no hay más palabras. Ah, sí, vale. Vale. Pues si queréis, con vosotros acabamos y ya responde. Es un matiz de los diarios de Azaña. Se los lleva su cuñado Rivas Cheriz, que los tiene en Ginebra. Allí la mayoría de la clase diplomática eran afines a los sublevados, entonces los sustrae uno, bueno, Sangroni, y luego lo tuvo un inspector de policía, que con la buena memoria que dicen que tengo yo, no me acuerdo quién era, pero bueno, este era director de la escuela de policía que hay en Miguel Ángel, allí fallece, y dejan las memorias, pues alguien las encontrará en su mesa, y pensó, bueno, a la biblioteca. Y muchos años más tarde las encontraron allí en la biblioteca. Y Aznar, que tenía esa admiración porque su abuelo fue el director de campaña de Azaña, se las entregó y que consideró que la persona más idónea era Santos Juliá. Ahora ya, Chazarra ha dicho algunas cosas de la manipulación, no creo que lo hiciera Santos Juliá, posiblemente lo hizo el propio Aznar, ¿no? Evidentemente. Hombre. Y entonces, antes, Chazarra, te acordarás que se publicaron unas, claro, más o menos no tenían todos los detalles, estas tenían que haber sido más completas, pero bien. Queda pendiente una publicación al 100% de las reales memorias y verdaderas de Chazarra. Uh-huh. Vale, ¿y cómo te llamas? ¿Nos dices tu nombre? Natividad. Nada, yo no te voy a preguntar nada, simplemente darte las gracias por esto, por esta conferencia que me parece muy interesante. Yo fui un poco más consciente de las visitas que hacíamos con el Instituto al Valle de los Caídos, después de leer Esclavos por la Patria, de Isaías Lafuente. Fui bastante más consciente por eso, porque yo iba pues, con el instituto, pues nos llevaban, pues ya está. Pues ibas, te explicaban cuatro cosas, te enseñaban a los curas que andaban por allí y ya está. Pero es verdad que al hacer este libro, yo tuve que recopilar muchas historias, y sobre todo la de mi familia, la de mis padres, la de mis abuelos. Y entonces sí que es verdad que cuando... A mi abuelo no le tocó el Valle de los Caídos, pero le tocó muy cerquita. Le tocó justo los trabajos forzados en la línea ferroviaria Madrid-Burgos, donde también había muchos presos y penados. Uh-huh. Y de hecho yo tengo su cartilla para la redención y una carta muy interesante que metían dentro. Bueno, no te voy a decir nada más. Simplemente muchas gracias por la conferencia y que a ver si es verdad que hacemos llegar todas estas cosas a todos los que vienen detrás. Gracias. Bueno, si queréis vamos respondiendo. Sí, voy a responder a todo. Ah, muchas gracias. Gracias. Sí, bueno, los diarios de Azaña son una joya. Principio final, 33. El tema de la... Bueno, esto yo... No tenemos alguien que pueda transcribir. Por ahí hablaremos de esto. La ley, vamos a ver, no podemos cambiar una sustitución en la sensibilidad del Consejo de Ministros, por decirlo piadosamente, ¿no? Pero sí podemos hacer una vía que utiliza la ley, que es, digamos, poner dificultades a los expedientes. Una vez que el expediente arranca, aunque se derogara la ley, o se dejara sin efecto, o se redujera a 0 euros, como hicieron los presupuestos generales del Estado del año 12 al año 13, los presupuestos generales del Estado representan realmente la ideología de quien nos gobierna, ya sea un ayuntamiento o ya sea Moncloa. Y cuando reducimos la memoria histórica a 0 euros, como ocurrió en el 12 para el 13, no quiere decir que eso nos fuera a sacar de la tremenda crisis económica que estábamos hace 10 años, pero sí refleja la ideología de quien nos está... Entonces, lo que hay que hacer es iniciar expedientes cuanto antes. No tanto judicializar, sino iniciar expedientes cuanto antes, ya sean de exhumación... Y aunque sean menos conocidos en la península, también de nacionalidad. También de nacionalidad. Cuanto antes. Porque una vez que arranca el expediente ya, aunque la ley quede sin efecto, es prácticamente imposible que no vayan a continuar. Por tanto, la vía del expediente y recomendarla cuanto antes. Eso en cuanto a la ley. Los documentales y los trabajos y la vía religiosa... Pues era esa mezcla Iglesia-Estado que nadie entendía, que sí es verdad que hubo un cambio, pero primero entran al Valle los del mal llamado Bando Nacional, 15.000 cuerpos. El Valle hay 33.000, pero está pensado para 60.000.
está más o menos la mitad de su aforo. Y claro, cuando el franquismo se dio cuenta que es que no llegaba ni a una cuarta parte, porque en su locura también se pretendían beatificar, santificar, y cuando se veía que 15.000 no llegábamos ni de lejos, sí era importante tener un gesto de cara al Vaticano. Era importante la relación con los americanos, con los estadounidenses, pero esto implicaba un gesto fundamental con el Vaticano. Y el gesto con el Vaticano era decirles que la construcción era un edificio para todos, para todas las víctimas. Pero claro, ese día de todas las víctimas, y uno, si ve la cúpula del Valle, ve tres banderas. La bandera falangista, tenemos a José Antonio, la bandera franquista, teníamos a Franco, y la bandera carlista. Esa es la idea de reconciliación. Y no ningún representante del carlismo. Porque Franco y los Borbones, bueno, algunos sí, pero por lo general no tenían buena relación, aunque algunos sí la han tenido luego después, ¿no? Quiero decir que había que la propia idea de reconciliar era contradictoria, ¿no? Desde un punto de vista. Entonces, un gesto era ese, que era llevar a los republicanos al valle, y otro gesto era dar, digamos, un foro especial a las detenciones de los religiosos. Tenemos la idea de los presos republicanos, pero también se detuvo a una parte importante del clero. La parte más, quizás en el País Vasco, la parte del norte, fue donde fueron más visibles estas detenciones. Entonces llegó un momento en que las detenciones sobre monjas y sobre sacerdotes era una cifra importante. Y se acordó con el Vaticano que todas estas detenciones fueran a una cárcel, a la cárcel de Zamora. Entonces la cárcel de Zamora pasó a denominarse comúnmente como la Concordatoria, para que estuvieran los religiosos ahí. O sea, quiero decir que esto tenía también que ver con el clero, ¿no? Esa es la idea. ¿Por qué la alcaldesa nos para esto? Pues yo se lo pregunté el otro día en el juzgado, ¿no? Hemos tenido que llegar a esto. Y lo que ella nos dice es que no, que ella no ha parado nada, que fue un juez y que ella no ha parado nada. Entonces, bueno, pues le expliqué el tema de los informes que llevaban su votación, su tal, y entendía pues que había actuado correctamente y que primero había un informe, luego había otro. Le pregunté si ella entendía que las víctimas del franquismo estuvieran ofendidas con lo que había, con la actuación del ayuntamiento, y su respuesta fue que ella podía entender, pero que lo que habían hecho era una estricta legalidad. En fin, muchísimas contradicciones en esa declaración. Pero lo que es un espanto es que un tema de licencia, la exhumación del dictador es una licencia de obra menor, que esto es significativo, y la que estamos haciendo ahora es una licencia de obra mayor. Es decir, pues sí, hay una parte que seguramente tenga que ver con la ideología, ¿no? Porque hay un año de diferencia y en ese año no hay un cambio político, no hay un cambio de alcaldesa, no hay un cambio de mayorías en el Pleno, no hay ningún tipo de cambio de esas características que pudieran modificar el criterio técnico, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿por qué ocurrió? No lo sé. Sí creo que si no hubiera habido querella por prevaricación, no habría habido un segundo informe 4 días antes que dijera que la licencia era viable. Eso sí lo creo. El doctor, ¿cómo era el doctor que hemos dicho antes? El doctor Vega fue recibido por la ministra, la hija del doctor Vega fue recibido por la ministra de Justicia, Dolores Delgado, recién llegados al poder en el 2018. La recibió en su despacho, fue una de las primeras, la primera descendiente que obtuvo el certificado de reparación. Con la nueva ley son competencias del Ministerio de la Presidencia, antes era del Ministerio de Justicia. Y la ministra recibió a la hija del doctor y le entregó de su mano este certificado de reparación. La declaración de reparación es un documento de carga moral, no tiene ningún tipo de significado económico, pero sí es un peso importante para una familia que por primera vez ve en un documento oficial con el sello del Gobierno de España los hechos referidos a su familia, ¿no? Y recuerdo perfectamente a la hija del doctor, cómo pues ahí le pudo explicar o pudo contar una historia a la ministra de Justicia de entonces, que tenía que ver con la situación familiar, ¿no?
aspiraciones, plazos, sanciones, proyectos. Pues esto hay que preguntar al gobierno. Sí puedo decir que, desde luego, si por las víctimas del Valle fueran, la sumación ya se había producido. Las víctimas no deciden que hace falta una licencia de actividad del ayuntamiento, que hace falta un proyecto de no sé qué, que hay que judicializar, que hay que tener una discusión religiosa con el prior. Eso no lo deciden las familias. Si las familias tuvieran en su mano la decisión, la sumación se había producido hace cuanto menos 10 años. Estamos hablando de que estas familias declararon en el juzgado, el juez, recuerdo cuando el juez le preguntó, oiga, ¿usted por qué ha tardado tanto tiempo? Dijo, mire, yo hasta el 2007 no era nuestra ley, hasta el 2008-2009 no accedía a los archivos, 2010 iniciamos el proceso y aquí estamos, 2012 nos admiten a trámite. Dices más, contesta Purificación La Peña, es que mi familia estuvo 60 años llevando flores a una fosa que resultó que estaba vacía. Aspiraciones, pues hombre, no voy a decir que estamos en el punto de partida, pero entre medias se nos han muerto ya muchos. Y tiempo no tenemos. Tiempo no tenemos. Y por último voy a terminar pensando en Antonio Chazarra. Calleja nos decía, la dignidad, dos peldaños por encima del miedo. Del miedo. Y Calleja nos dejó escrito en su libro Del Valle, que es una joya. Decía, y lo mejor de todo, ahí está. Decía, y lo mejor de todo es que Franco sigue muerto. Muchísimas gracias.